Me dirijo a la militancia y a los votantes de Cabildo Abierto. En los últimos días ha sido tema central en el escenario político y mediático el tratamiento que dará la Cámara de Senadores al pedido de desafuero que la Fiscalía ha realizado a raíz de una causa que se armó en abril del año pasado, en el mismo momento en que iniciamos nuestro camino en Cabildo Abierto. Nunca dejamos de concurrir a las citaciones judiciales y siempre encaramos estas instancias con la verdad de los hechos, sin caer en las inverosímiles contradicciones de los otros indagados, a pesar de lo cual la Fiscalía decidió solo mi imputación. Aún en ese contexto, dije que no me ampararía en los fueros en caso de ser elegido legislador, aunque se me hizo ver que los fueros no son del legislador, sino de la Cámara que integra. Lo hice por la convicción de no tener nada que ocultar, por haber actuado en todo momento de acuerdo a la ley y al buen desempeño de mis funciones. Consideramos en aquel entonces que el pueblo uruguayo debía conocer el doble discurso del gobierno en un tema tan sensible que es manipulado miserablemente para sacar distintos réditos. Pero hoy las circunstancias han cambiado. Las recientes revelaciones sobre las actas desde 2006 han probado ese punto. Los mismos actores, ante casos similares, actuaron de la misma forma en 2006 y en 2019. A esto se suma la reciente resolución de archivo por parte de un tribunal de apelaciones, más de 500 días después de haberse presentado en la justicia, de la causa de las declaraciones que supuestamente demoré en comunicar sin siquiera haber concurrido el declarante al juzgado. Por otra parte, es público que Cabildo Abierto ha pedido hace algunas semanas la remoción del fiscal de corte, lo que sumado a declaraciones públicas del fiscal actuante en la causa, generan justificadas dudas sobre la imparcialidad y la verdadera justicia que inspirará el proceso que se pretende iniciar. Asimismo, destacados juristas han argumentado en los últimos días que para retornar al Senado, una vez archivada la causa en la justicia, debo contar con los 2/3 de los votos. Si bien hay distintas visiones sobre el tema, es clara la existencia de la posibilidad de que la suspensión de los fueros signifique el no retorno definitivo a la banca para la que me eligieron casi 270.000 ciudadanos. Justamente ellos, de las más variadas formas, a través de las agrupaciones del partido, por mensajes o en forma personal, me han hecho saber su profundo y sincero deseo de que yo no abandone la banca, además de expresar su rechazo a la inaceptable presión mediática que se está ejerciendo masiva y descaradamente para incidir en la votación de la Cámara. En ese sentido, se han expresado también en forma unánime los legisladores de Cabildo Abierto y su máximo órgano de dirección, la Junta Nacional. Por todo esto, y en el entendido de que un conductor debe siempre considerar todos los factores que afectan a quienes conduce y que no puedo ignorar los acontecimientos ocurridos en los últimos días, a los que se suman reiterados episodios de violencia verbal y física registrada contra locales e integrantes de nuestro partido, he decidido actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto, por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación, estando a lo que el cuerpo decida. Manifiesto también públicamente mi deseo de que se investigue en profundidad
lo ocurrido con las actas del 2006, en el entendido de que hay actores que se repiten en la causa que se me pretende imputar, que habrían actuado de la misma forma 13 años después. Saludo y fundamentalmente agradezco de corazón a todos los cabildantes por su preocupación, haciéndoles saber que seguiré recorriendo el país como hasta ahora, donde podremos conversar de este tema en forma personal. Pero sobre todo, seguiremos hablando de los temas que realmente hoy preocupan a todos, como lo son el empleo, la droga, el delito, la corrupción, la vivienda, la educación, la salud y tantos otros que hoy afectan la vida de los uruguayos. Muchas gracias.